Hola, hoy nos encontramos aquí para hablar del Introitus Populus Sion, pueblo de Dios. La misa del segundo domingo de Adviento se inicia con el Introito Populus Sion, que se repite durante toda la semana. En este segundo domingo, el anuncio se vuelve aún más intenso y perturbador desde el punto de vista de que las dos palabras que destacan en la composición, o sea, Gloriam y Letitiam, es decir, gloria y alegría, son expresiones que corresponden a la espiritualidad del Adviento. La obra del Señor es anunciada al pueblo elegido, pero no a través de la aniquilación de los pueblos, sino más bien de su salvación. Es decir, lo que esta antífona nos expresa es el anuncio de la llegada de nuestro Salvador, el cual nos provoca grandes sentimientos de esperanza. Populus Sion, que está tomado de Isaías 30:30 y del verso sálmico 72:2. Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes, et auditam faciet Dominus gloriam voci sue in letitia cordis vestri. Psalmus, qui regis Israel intende, qui deducis velut obem Iosef. La traducción propuesta es: pueblo de Sion, he aquí que viene el Señor a salvar a las naciones. El Señor hará brillar la majestad de su voz para alegría de vuestro corazón. Salmo, tú que gobiernas a Israel, atiende, escucha. Tú que guías a José como a una oveja. Como dato histórico, tenemos que la Iglesia Romana en este día hace la estación en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Fue en esta venerable iglesia donde Constantino depositó un gran trozo de la verdadera cruz, junto con el título que le fue fijado por orden de Pilato, y que proclamaba el carácter real del Salvador del mundo. Estas preciosas reliquias todavía se conservan allí, y así enriquecida con tal tesoro, la iglesia de la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén es considerada en la liturgia romana como la propia Jerusalén, como se desprende de las alusiones que se hacen en las diversas misas de las estaciones celebradas en esa basílica. En el lenguaje de las Sagradas Escrituras y de la Iglesia, Jerusalén es la imagen del alma fiel y debe proceder de inmediato al pasaje que la Iglesia ha seleccionado del profeta Isaías, en donde allí les cuenta a sus hijos lo bien fundadas que están sus esperanzas en el reino misericordioso y pacífico del Mesías. La línea melódica del repertorio gregoriano se mide conforme al texto, es decir, está compuesta de dos frases. Pero es de hacer notar que la segunda frase se subdivide en dos semifrases, como lo demuestra el texto. La división textual, de la cual depende la composición melódica, se divide en dos semifrases. Pueblo de Sion, he aquí que viene el Señor a salvar a las naciones. Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes. La segunda frase, compuesta de dos semifrases. El Señor hará brillar la majestad de su voz. Et auditam faciem Dominus gloriam voci sue. Como segunda semifrase, para la alegría de vuestro corazón, in letitia cordis vestri. El versículo del Salmo se presenta de la siguiente manera. Tú gobiernas a Israel, atiende, escucha. Qui regis Israel intende. Segunda frase. Tú que guías a José como a una oveja. Qui deducis velut obem Iosef. La primera frase se divide en tres incisos, es decir, Populus Sion, ecce Dominus veniet y ad salvandas gentes. Los dos primeros incisos desvelan y reclaman la atención, haciendo un llamado al pueblo de Sion con el intervalo de cuarta, ya hablando en la melodía gregoriana, que sería Sol, Do, ya que este introito se presenta como un canto de triunfo que invita a Jerusalén, o sea, el alma de ella figurada, a alegrarse para exaltar la bondad de ese divino pastor
que mira a cada una de nuestras almas como una oveja muy querida para Él, tan querida en verdad que la alimentará con su propia carne. El tercer inciso nos explica el por qué vendrá el Señor. Es decir, este texto se nos confirma y nos anuncia con claridad la venida del Mesías y también los beneficios que donará al mundo para salvar a la gente, para salvar a las naciones. La segunda frase consta de dos semifrases. La primera de estas está compuesta de dos incisos: et auditam faciet Dominus y gloriam voci sue, en la que observamos que la melodía se nos desarrolla sobre el tenor do, sino que ahora sube una segunda, o sea, a la dominante re. Esta evolución melódica sigue el sentido del texto. El Señor hará brillar la majestad de su voz, en donde la melodía oscila entre el re y el fa, haciendo una cadencia intermedia sobre la dominante re. Y la segunda semifrase se compone de un solo inciso: in letitia cordis vestri, es decir, el alma que ha sido tomada por la gloriosa voz del Señor, o sea, la promesa del Salvador, la gloria del corazón que esperan la felicidad eterna. El versículo del Salmo nos complementa este mensaje dado en la antífona, en la cual nos afirma que el Señor es nuestro pastor, el Señor es nuestro Salvador. Amen. Mm-hmm.